Vamos a hablar un poco acerca de un libro súper interesante que me regaló Mario Sabán. Para mí es como un tesoro. Y quería compartir el capítulo número 11 que se titula Job. Job es una historia de la Biblia, que era un tipo que le iba bien, era muy bueno y tenía su familia, tenía su riqueza, estaba bien acomodado y siempre le agradecía a Dios por todo. Digamos que era un buen ciudadano ante la mirada de Dios. Sin embargo, un día se le apareció Satán a Dios y le propuso como una especie de juego de ponerle ciertos obstáculos a Job a ver si realmente él seguía amando a Dios después de todas esas dificultades, porque Satán decía que como a Job le iba tan bien, era fácil amar al Dios, pero él lo quería probar. Y lo más loco fue que Dios aceptó la prueba. Bueno, resumidamente de eso trata la historia y ahora la vamos a analizar un poquito más, a ver qué pasó con Job. Y nos dice Mario, el problema del mal en Job ha sido muy estudiado. Todos los cabalistas coinciden en que este personaje tiene un problema central, el alejamiento del mal. Alejarse del mal tiene un aspecto positivo, pero también puede tener un aspecto negativo, que es no aprender del mal. Siendo el mal parte de la experiencia del alma en este universo material, no debe apartarse para no aprender de él. ¿Qué quiere decir? Que Job era tan bueno, era tan buena persona que el mal no tenía lugar en su vida. Digamos que evadía el mal a toda costa, siempre actuaba bien, siempre le pasaban cosas buenas, hasta que un día el Satán puso la cola y quiso interponer el mal en el camino de Job. Y nos sigue diciendo, en este punto aparece una paradoja. Por un lado, si se aparta para ser bueno y se aleja del mal, entonces no comprende el mal y no tiene acceso al árbol de la vida porque vive dentro de la dualidad. Pero por otro lado, si no se aparta del mal, se transforma en un malvado. Pero toda persona tiene que transformarse en malvada para comprender el mal y acceder al árbol de la vida. Aparentemente el problema no tendría solución. Pero debemos intentar salir de esta confusión. Nos dice, la vida física de una persona se fundamenta en una existencia material, con las mayores limitaciones de la materia. Recordemos que dentro del árbol de la vida, Malhut, que es la última dimensión, es justamente el reino de la materia, y es donde la luz del infinito encuentra su mayor densidad y su mayor limitación. Job sufrió una serie de pérdidas en el campo de la materia. Analizamos los golpes que el Satán le causó a Job. 1. Mataron a sus criados a filo de espada. 2. Quemaron a sus ovejas y a los pastores. 3. Se robaron los camellos y mataron a los criados a filo de espada. 4. Todos sus hijos murieron por un viento tempestuoso que tiró abajo sus carpas. Esto es básicamente todo lo que el Satán le causó a Job. Todas son pérdidas materiales y emocionales. El golpe de los hijos es terrible y por si esto fuera poco, en el capítulo 2 la mujer le grita que maldiga a Dios y que se muera. Por lo tanto, vemos cómo también comienza a ser abandonado por su mujer, ¿no? En el medio de este caos, de esta tempestad. Ahora vamos al cuadro resultante. Job, un hombre rico que lo perdió todo. Job, un hombre que perdió a toda su familia. Todos sus hijos murieron y su mujer le desea la muerte. A esto se le suma que durante varios capítulos del libro aparecen sus supuestos amigos a criticarlo y buscan en la propia conducta de Job
su responsabilidad por el mal que le ha caído. Claro, los amigos no le creen que de repente él era tan bueno y que él siempre actuaba bien, porque entonces no tendría sentido por qué Dios permitiría, ¿no?, que el Satán agreda de esta manera a un ser tan bueno y tan bondadoso. Entonces no le creen, lo tratan de mentiroso, lo cual añade más dolor, ya que no solamente se encuentra ante una pérdida material y emocional de sus hijos que mueren, sino que hay una pérdida en su confianza, digamos, también que él se queda solo, su mujer lo deja y le desea la muerte y sus amigos lo tratan de mentiroso, no le creen, no lo apoyan, no le brindan ayuda. Entonces se encuentra desposeído y en soledad. Vamos a seguir leyendo. Además, Job se enfrenta a Dios, exigiéndole explicaciones por todo el mal que le ha sucedido. A todo esto Dios le responde con evasivas, lo que hace que el lector se sienta más cerca de Job que del mismo Dios. La injusticia que sufre Job simboliza el total de las injusticias que ha sufrido el hombre en manos del hombre a lo largo de la historia, de las guerras en las que nos hemos visto envueltos por la locura humana, de las enfermedades, de los cataclismos naturales y de un Dios que mira impávido a su criatura. Y acá vamos a la esencia de esta cuestión, ¿no?, de esta historia. Job tenía todo, pero sin embargo no poseía lo más importante, el entrenamiento que el mal debía causarle para elevarle de categoría. De todas las experiencias existenciales, la del mal no le había tocado todavía. En este sentido, y analizando un poco el tema del mal, que es justamente de lo que trata este libro, la cuestión es que el mal es parte necesaria de la enseñanza, es parte necesaria del camino, ya que el mal es lo que permite a la persona seguir avanzando hacia niveles superiores, seguir ascendiendo hacia el Ein Sof, hacia el infinito, hacia Dios. Entonces es justamente en este pasaje, en esta circunstancia, en la que aparece el mal en su vida, todo de repente, ¿no?, todo sumado, porque no es que fue apareciendo gradualmente, sino que parece que todos los males que no le habían ocurrido en su vida le aparecen de un momento para otro. Seguimos leyendo. Job prefiere morir, pero esa es la opción fácil. El héroe debe vivir y aprender del mal. La heroicidad judía es la supervivencia. En realidad es el modelo de la heroicidad del alma humana. Por lo tanto, acá vemos cómo justamente este mal no busca destruirlo, no busca la renuncia de su camino, la renuncia de su vida, sino todo lo contrario. Permitir que el alma se encuentre con esa dificultad que es la que le va a permitir alcanzar nuevos niveles de conciencia. Job era justo, pero no era sabio. La sabiduría se alcanza cuando el mal golpea y lo podemos integrar. Estas son las limitaciones del mundo material, como dijimos anteriormente, de Malhut. La enfermedad, el hambre, la guerra, la angustia, la desesperación, el dolor, la incomprensión de los amigos, la agresión constante, etc. Todas estas son cuestiones que nosotros vemos quizás día a día en nosotros mismos o en las personas que nos rodean, ¿no? Todo ese dolor, todo ese mal que sufrimos dentro de nuestra vida es parte de esta dimensión y está justamente en esta dimensión para ayudarnos. Nos dice Saban, aquí solo existen aprendices, no víctimas. Ese es el camino de la sabiduría, al principio doloroso y luego glorioso. El dolor de Job se va transformando en su glorificación. A medida que Job va reconociendo que es nada, va elevándose de forma vertiginosa
hacia la luz infinita. A cada golpe del Satán, Job se eleva. Y así estamos todos, solos y abandonados, mientras nos sentimos un fragmento separado. La separación de nuestro yo es lo que causa nuestra desesperación y angustia. Todos los fragmentos nos sentimos abandonados porque la energía se ha distorsionado dentro de nuestra forma subjetiva. Acá de lo que está hablando es que básicamente todo lo que existe es luz. Pero después de la creación de este universo, después del Simsum, las chispas de luz, que es lo que nosotros somos, quedaron separadas, quedaron en el mundo de la dualidad. Por lo tanto, no estamos unidas al todo. Entonces es justamente esta sensación de separación, de individuación, lo que genera esta sensación de abandono, de tristeza, de soledad, porque justamente nos encontramos divididos. La energía no es subjetiva, sino es cosmogónica. Job es una forma más, pero no es necesaria como forma, porque toda forma está destinada a cambiar y por lo tanto a desaparecer. Acá también entra un poco el tema de la muerte, ¿no? De las formas, incluso en la vida misma, cuando uno va envejeciendo, las formas que tiene anteriormente van cambiando a velocidades muy aceleradas. Por lo tanto, lo que era hace 10 años, hoy ya no es. El mundo de la forma es efímero. Sin embargo, lo que queda y lo que persiste, más allá de todos los cambios en las formas, es el alma. Y es justamente este el camino que nos plantea Mario, en el que el mal es una parte esencial y muy importante. Digamos que una persona no debería evitar encontrarse con el dolor, encontrarse con la soledad, con la tristeza, con la crítica, con el abandono, sino que justamente cuando aparecen estas situaciones es cuando tenemos la oportunidad de dar ese salto, de elevarnos ante cada golpe que nos da la vida. Tenemos la opción de llorar, sentir el dolor, convertidos en víctimas, o recordar nuestro papel de aprendiz, en el que constantemente vamos aprendiendo nuevas cosas en el camino, vamos aprendiendo nuevas formas de hacer, vamos incorporando, vamos integrando al mal, digamos, porque la realidad está formada por esos dos polos, ¿no? El blanco y el negro, que en realidad deben unirse porque son lo mismo. Entonces, no es buena idea intentar evitar el mal, ya que estaríamos cayendo en un desequilibrio, estaríamos intentando ver solamente un polo de la realidad, lo cual oculta algo ahí por detrás. Entonces, me voy despidiendo a poco y el mensaje de hoy, primero, es que Job, siendo un tipo bueno, siendo un tipo que hacía todo lo que tenía que hacer en su vida y que le iba bien en todo, de repente le agarró un mal que casi lo destruye, perdió todo lo que tenía. Por lo tanto, no significa que por más bien que uno haga, el mal no se vaya a presentar, ni tampoco que es un acto de injusticia, sino que se trata de las propias leyes de la vida, de la propia forma que tiene la vida. Por lo tanto, tenemos que estar preparados ante la presencia del mal que se puede dar en cualquier momento. Eso por un lado, no tomarlo personal, ni tampoco significa que hayamos hecho algo mal cuando algo malo nos pasa. Y en segundo lugar, es cómo interpretamos este mal, cómo lo entendemos, cómo lo abrazamos. Bueno, si en esos momentos podemos recordar a Job y su historia, y podemos recordar que el mal es como una escalera, en realidad. Cada golpe que nos dan, tenemos la oportunidad de subir un escalón, y un escalón, y otro escalón,
adaptándonos, recibiendo ese dolor, aceptándolo, incorporándolo, sacando de toda esa situación desagradable algo bonito, transformar. Esa es la palabra clave, transformar. Pero para transformar hay que primero recibir. Una vez que uno recibe, puede transformar y luego exteriorizar otro resultado. Algo cambió, algo ya no es lo que era. Y es ahí donde se ve el accionar del alma de la persona y donde se encuentra justamente el camino del héroe, que es aquel que no se vence ante los dolores, ante el mal, ante la soledad, ante la crítica, sino que persiste porque sabe que lo más importante es su alma y eso no se lo pueden quitar. Lo único que cambian son las formas, pero el alma persiste. Buenas noches.